Cariñoso a mis hermanos y hermanas que se ganan la vida honradamente en los mercados. Dios, el entendimiento y el diálogo han hecho posible esto. Yo quisiera que me respondan, pero a viva voz, ¿les gusta cómo ha quedado el centro histórico, sí o no? ¡Sí o no! ¿Les gusta? ¿Les gusta cómo han quedado los mercados, sí o no? Vamos, vamos, esa es la idea. Esa es la idea, porque este es el objetivo de estar aquí. Cumplirle a nuestro pueblo las promesas convertidas en realidades, y es lo que aquí tenemos. Yo no tengo ninguna duda que Salvador Sánchez Serén y Óscar Ortiz serán los próximos presidentes y vicepresidentes de este país. Pero como a mí me gusta hacer las consultas populares, ¿ustedes quieren que el 2015 siga Francisco Iresti, sí o no? ¡Sí! ¿Representa el 2015, sí o no? ¡Sí! ¡Pues lo voy a hacer y lo voy a hacer por ustedes! ¡Muchas gracias! Lo que hace 5 años parecía un sueño, hoy, estimada familia, querida familia, de acá, de Zacatecoluca, que sueñan con una ciudad distinta, con una ciudad mejor, que sueñan con crecer en un lugar que los llena de orgullo, que les dé identidad, que les dé la fuerza y puedan gritar por donde quiera que estén: yo soy de Zacatecoluca, yo vivo en Zacatecoluca, ahí está mi familia, ahí están mis abuelos, ahí están mis padres. Y ahí también está un líder que se comprometió con la ciudad. Y por eso esta noche yo personalmente lo quiero felicitar y lo quiero reconocer, porque cuando él llegó hace 4 años a la ciudad de Santa Tecla, nunca se me olvida, doctor Iresti, le digo doctor porque le tengo un gran respeto y un gran cariño, porque antes de ser alcalde era ciudadano viruleño, era ciudadano de Zacatecoluca, ahora es alcalde y representa la confianza de ustedes, y miren cómo lo ha hecho. Y yo le dije: mira doctor, caminemos por acá por el Paseo del Carmen, caminemos por el centro histórico de Santa Tecla. Y le dije: mira, hace 8 años todos estos parques estaban totalmente colapsados. Santa Tecla no tenía un parque completo. Hoy tenemos 8 parques municipales. Santa Tecla no tenía un cafetalón recuperado. 25 mil personas llegan a la semana ahora. Un Paseo del Carmen, 25 mil personas llegan semanalmente como parte del turismo urbano. Mira, yo le dije: doctor, tú puedes hacer esto. Zacatecoluca se lo merece. La gente está esperando algo distinto, algo mejor, algo superior. La gente te va a acompañar en los cambios buenos. Porque tú tenés la visión, tú tenés el sueño y tú tenés la determinación y sobre todo la capacidad para hacerlo.
Y miren qué ha pasado, 4 años. Y yo lo que reconozco con el doctor es que a mí me llevó 10 años. Llevo 13 años como alcalde. Ojalá no termine mi periodo, ¿verdad? Porque salgo hasta el 2015, pero ojalá Dios me permita llegar a la vicepresidencia en el 2014, junto con ustedes. Junto con ustedes. Y miren, en 4 años es impresionante lo que está pasando acá. Pero él solo no lo hubiera hecho. Es un gran líder, un soñador, un hombre capaz. Y miren que yo soy bastante reacio en andar haciendo compromisos públicos que después no se puedan cumplir. Yo siempre a los tequeños les dije, vamos a hacer esto y vamos a luchar por lograrlo. Porque cuando uno quiere lograr algo importante hay que luchar, hay que trabajar, hay que esforzarse. El éxito no es fácil. El éxito requiere trabajo, trabajo, inspiración, fuerza, determinación y la fe puesta en Dios. Y todos tenemos que trabajar juntos. El Salvador nos necesita a todos. Trabajar, trabajar para sacar el país adelante. Eso es lo que hay que hacer con el país, así como lo estamos haciendo con Zacatecoluca. Pero les quiero decir una cosa. Este servidor, estoy seguro, primero Dios, con el respaldo de los buenos salvadoreños, de todas las familias, vamos a ganar la próxima elección presidencial. Vamos a seguir adelante con todo esto que hemos comenzado. Y en mi calidad de vicepresidente, con la experiencia de 13 años de gobernar una ciudad como la de Santa Tecla, que es de las más influyentes y de las más fuertes ahora, les quiero decir y te quiero expresar, doctor, te vamos a respaldar en tu gestión municipal. Vamos a invertir aquí en Zacatecoluca, vamos a invertir en la ciudad. Y hay algo que lo quiero plantear de esta manera. A mí me encanta el deporte. Soy presidente del Santa Tecla Fútbol Club. Iniciamos con Metapán. Vamos a ir a jugar de visita el día 3 de agosto que comienza la temporada de campeonato de apertura, ¿verdad? Ustedes todavía no tienen un equipo en primera división. Aquí nos toca más cerca con el Firpito, ¿verdad? El Firpo nos visita el 10. Pero miren, el día martes vamos a comenzar nosotros a poner la primera piedra en el Estadio Las Delicias de la tercera etapa, que va a llevar una inversión de más de $800,000 para unas graderías modernas para 4,000 aficionados más. Cuando terminemos esa obra en Santa Tecla en el mes de noviembre, el Estadio Las Delicias, que ahora ha tenido una increíble inversión en el último año y medio, va a tener capacidad para 8,000 aficionados. Un estadio moderno, bonito, con la mejor cancha de grama sintética en el país, con la mejor iluminación del país ahora. Y vamos a tener un estadio con capacidad para 8,000. Doctor, yo vine acá a ver el partido entre Santa Tecla de segunda división y el Platense. Una de las cosas que yo me comprometo con el doctor es a invertirle fuertemente a ese estadio para ponerlo bonito, chivo, para que los jóvenes vayan ahí. Vamos a hacer una inversión fuerte, así como hemos hecho este cambio, esta transformación. Y vamos a invertir en cultura, vamos a invertir en deporte, en cultura, en deporte y en educación, en sistema de becas para los niños, para los jóvenes. Hay que invertir en los niños. Santa Tecla ahora es de las ciudades más seguras, después de ser de las 8 ciudades más violentas. ¿Saben por qué? Porque tenemos 10 años de estar invirtiendo en los niños, en los jóvenes, en la familia, en el espacio público, en el deporte, en la recreación, en las expresiones artísticas. Hay que invertir para abrir oportunidades y sobre todo en crecer económicamente. Hay que generar oportunidades. Santa Tecla ahora es una ciudad económicamente fuerte y eso es lo que queremos que también sea el país. Pero para que el país sea fuerte tenemos que tener ciudades fuertes, ciudades que cambian, ciudades que crecen, ciudades que abren oportunidades como la que estamos abriendo ahora aquí en Zacatecoluca. Estimada familia, con todo mi corazón los saludo esta noche. Los felicito. Y les quiero decir, esta noche es de esperanza, esta noche es de optimismo, esta noche es de alegría, esta noche es de entusiasmo para la ciudad. Felicitaciones aquí a esta ciudad hermosa de Zacatecoluca. Felicitaciones, doctor. Que Dios me los bendiga. Disfruten esta noche, se lo merecen.
y Zacatecoluca, adelante, adelante, y que sigan creciendo como lo están haciendo. Muchas gracias, muy buenas noches.